Es Kenzo Furuya. Bienvenidos a mi escuela aquí en Little Tokyo, cerca de Los Ángeles. Me agrada pasar un tiempo juntos para estudiar Aikido. Espero que disfrutéis con estos vídeos y que obtengáis algún beneficio de ellos. Haré cuanto esté en mi mano para presentaros el Aikido. Vamos pues al arte del Aikido. Gracias. Uno de los principales ejercicios en Aikido son los giros. En japonés los llamamos Tenkan Kokyuho. Os nombraré algunos términos japoneses que utilizamos en nuestra clase. Primer ejercicio, agarrar mano, deslizar, girar. Cambiamos de mano, agarrar, deslizar, girar. De nuevo agarrar, deslizar, girar. Deslizar, girar. Esta clase de ejercicios se hace de forma continuada durante 10 o 20 veces y luego cambiamos al compañero. Esta técnica, que parece muy sencilla, hay que realizarla de acuerdo con el maestro. A veces, la mano está abierta y se mueve así. Al otro lado, del mismo modo. Hay quien suele practicar con la muñeca doblada así. Un punto importante a tener en cuenta es que debemos mantener un cierto espacio entre nosotros. Muchas veces, cuando practicamos esta técnica, al agarrar la mano vemos que está demasiado pegada al cuerpo. Ahora él está en mi territorio. Hay que agarrar la mano fuera, de forma que el brazo quede extendido. No dejéis la mano pegada al cuerpo, porque permite al contrario entrar en nuestro territorio y puede darnos un puñetazo o una patada. No es la postura correcta para este tipo de ejercicio. Agarrar fuera, deslizarse, girar hacia adentro, volverse manteniendo el espacio. Agarrar, deslizarse y girar. Algunas veces, cuando nos estamos moviendo, tendemos a mantener el espacio, pero al agarrar la mano, el otro la acerca al cuerpo. Entonces nos agarra y giramos mal. Esto no es correcto. Debemos agarrar y luego girar. Agarrar y luego girar. Otro punto importante: una vez que nos agarra la mano, no esperar. Deslizarse y girar.
Esperar y luego girar es incorrecto. Agarrar, deslizarse suavemente y mantener el timing y el ritmo. And make the movement smooth and try to blend with his timing and his power. Okay, next let's discuss this otro punto a tener en cuenta. Now he's grabbing, if he puts in strength, al agarrar con fuerza, kind of problem. Okay? As we move in, el hombro sube y surge el problema. Now we have problem. Sujétame fuerte. Hold tightly. Así es muy difícil girar, especialmente si el otro se resiste a mi muñeca. Agarrar así es muy difícil y él pierde fuerza. Yo me muevo, subo el hombro y de nuevo el problema. Si yo intento empujar mientras él hace lo mismo, tenemos otra vez el problema. Luego, cuando él me agarra, todo lo que tengo que hacer es mantener el centro en mi vientre. Agarrar y centro. No es correcto doblar el brazo cuando nos agarran, y tampoco el que mi hombro suba o baje cuando me agarren. A veces nos doblamos llevando la cabeza hacia adelante, y eso está mal porque puede herirme con un puño. Cuando agarra, si mantengo la mano de este modo, al empujarme puede echarme hacia atrás. Si tira, puedo irme hacia abajo. Si tira hacia él, pierdo el equilibrio y me voy hacia él. Tengo que mantener el equilibrio en ambos casos. Entonces puedo girar. Otro más. Giro. And from here turn. Then from here turn. Giro hacia adentro y cae. El ejercicio correcto es agarrar, deslizarse, girar, brazo arriba, pie detrás, mi brazo a su cuello, aprieto su barbilla, la mano abierta y caída. Otra vez, agarrar, deslizar, girar, arriba y atrás. Movimiento de giro hacia arriba y otra vez. Agárrame ahora así. Cuando se acerca, nos da tiempo a darle en el cuello. Okay, please try. Movimiento de giro hacia arriba. Otra vez, giro hacia arriba. Step forward, throw down. Slide in. Giro hacia arriba. Down. Este es uno de los ejercicios base en Aikido. Conviene practicar con intensidad. Uno de los problemas surge cuando giramos frente a nuestro cuerpo. Por eso es importante deslizar, girar, moverse hacia atrás del contrario. Otra vez, deslizarse, girar, moverse hacia atrás. El mismo ejercicio de Tenkan, deslizar, girar. Darse la vuelta, deslizar, girar. El mismo movimiento, deslizar, girar. Mi contrario desaparece de mi vista y abro para atacarle. Todo lo que tengo que hacer es mover mi cuerpo por detrás de él para protegerme. Luego, caída. No intentéis pararos en este movimiento ni estéis tensos.
Okay? Don't be stiff. Relax. Use his timing. Seguid su ritmo. Use his timing. Okay, next. Ahora Shihon Nage. Vamos a hacer el movimiento Tenkan de giro. Girando así. Ahora deslizamos el pie hasta coger su muñeca. Girar hacia adentro y caída. Otra vez. A velocidad normal. Lo importante es mantener el equilibrio sobre los pies y guardar la postura. No agarréis la mano y al hacerlo, no dobléis el brazo hacia adentro. Si lo hacéis y giráis, no podréis hacerle caer. Al tiempo que empujáis hacia afuera, no tendréis espacio para moveros. Mantened la caída natural del brazo. No agarréis con fuerza. Realizad un contacto natural. En este movimiento no intentéis hacer un círculo sobre su cabeza, ni llevar su mano por encima de su cabeza. Preocupaos más de cómo se retuerce vuestro cuerpo. Mientras me muevo hasta aquí, doy un paso atrás y dejo mi mano detrás de él, no frente a él. La mano debe quedar siempre tras su cabeza. Otra vez. Me muevo hacia él, me paro frente a él. No a la altura de su hombro, porque si lo hago no puedo moverle. Ahora me deslizo, giro, un paso por detrás de él, la mano detrás suya y yo manteniendo mi equilibrio. Ahora me deslizo hacia adelante y el peso de mi cuerpo le hace caer. No necesito hacer fuerza. Si me muevo así, mal, porque aquí no tengo espacio para llevar su muñeca hacia atrás y hacerle caer. Hay que deslizar, girar y caída. Algunas veces le tiramos y le damos un golpe. Ahora vamos a agarrar la muñeca así. El mismo movimiento que en Tenkan, pero vamos a hacer un movimiento de entrada. Deslizar hacia adelante, arriba, girar, caída. So almost the same feeling as Tenkan, but now we're doing entering movement, sliding forward. Deslizados hacia adelante y caída. Throw. Sliding forward, up. Throw. No intentéis agarrar la mano desde ahí. Deslizados hacia adelante, giro de brazo, arriba. Giro de vuestro cuerpo. Coming up, turn your body. Then slide forward, cut down. Watch again. Slide forward, up, turn. Slide forward, down. Remember, always moving behind. Up, turn. Notice I'm behind, not in front. Stay behind. Then slide forward, cut down. Hasta golpear su cara, arriba, giro y caída. Okay, let's go. Vamos con el movimiento Irimi.
Irimi significa movimiento de entrada. Primero, deslizar y giro. El movimiento de entrada es diferente. Os movéis hacia el lado del contrario. Entramos por su lado. Siempre por su lado. Al tiempo que entramos, nos deslizamos y llevamos el puño hacia su cara. Cuando se golpea en Aikido, alargamos el brazo hacia ese ángulo. El golpe viene siempre desde vuestro centro. Puño bajo en ángulo, subida y golpe. Movimiento hacia adentro, golpe. Si no utilizáis este golpe y dais un paso adelante, me expongo a su puño. Al golpearle, le hago perder el equilibrio. La concentración. Eso es lo que ocurre. También si le damos un puñetazo, este puede bloquearse. Pero yo puedo desbloquearle. So I'm striking, blow comes, still I can block. Throw down. Arriba hacia adentro. Movimiento hacia adentro. Movimiento hacia adentro. Ahora movimiento hacia adentro. Y él intenta bloquearme. Así. Bloquear. Mantener el contacto. Girar desde el codo hacia adentro. Ataque. Para evitar el puñetazo, la mano abierta junto al cuello. Es fácil. Ataque. Generalmente, si va a golpear, podéis pararlo y desde aquí tirarle al suelo. Es difícil hacerlo si bloquea, pero si estoy aquí, puedo bajar mi mano para tirarle. Pero entonces su puño me da en la cara. Entonces, mantener el contacto. Mantener el contacto. Girar. Strike. El Aikido, tal y como lo conocemos, se debe al gran maestro Morihei Ueshiba, que murió el 26 de abril de 1969. Todo lo que sabemos se lo debemos a su entrega y práctica durante muchos años de entrenamiento y de sacrificio, y su conocimiento de las artes marciales. Cuando hablo de Aikido desde el punto de vista histórico, sus raíces se remontan al siglo XI, con Shinga Saburo Yoshimitsu, que fijó su residencia al norte de Daitokan. Desarrolló el Daito Ryu Aiki Jiu-Jitsu. Estaba muy interesado en la medicina y en el campo de batalla estudiaba la anatomía en los cadáveres, lo que le llevó a desarrollar unas técnicas que llamamos Daito Ryu por el nombre de su residencia. Pero a lo largo de la historia, el Aikido moderno proviene de la iluminación del maestro Morihei Ueshiba. Actualmente, su hijo, Shomaru Ueshiba, es la cabeza del Aikido World Foundation, o Aikikai. Es gracias a sus esfuerzos por lo que el Aikido cuenta con representación en prácticamente todos los países del mundo, convirtiéndose así en algo internacional.
mismo movimiento. Irimi. Irimi movement. Okay. Then roll. Girar sintiendo su ataque. Feeling is like striking. See, moving behind. Un paso atrás y caída. Strike. Golpe. Not only am I distracting him. Ahora ataco poniendo su mano fuera de acción. If my hand is down here, he can do anything. Esta mano es fácil de mover, pero esta no si la mantengo ocupada. Lo correcto es golpear aquí. Ahora esa mano está fuera de acción. Giro hacia adentro y golpeo. Giro y caída. Golpe, dentro y caída. Tened cuidado. Uno de los problemas en la técnica está en los movimientos hacia adentro. Giro sobre uno mismo. La mejor forma para tirarle es apoyarme en mi espalda y lado para atacarle. Pensad que empujar su mano trae problemas. Lots of problem. Okay, very difficult. Okay, if you're short, if your movement is too short, al mover así la mano se bloquea. Hand collapses. Now lots of problem too. Okay, moving deep. Moverse en profundidad. Moving deep. This hand stays natural. Caída natural del brazo y extensión natural. Natural extension. Turn. Giro. Natural extension. Extensión natural y caída. Evitad el movimiento hacia su mano porque os quedaréis cortos. Now your motion becomes very short. Okay. Moving behind his hip. Moveos por detrás de su cadera. Hip. Hip. Su cadera y caída. And be careful. Tened cuidado en cómo chocan vuestras manos. Then trying to throw. Intentad tirar. Si vuestro movimiento es demasiado corto, las manos chocan y es difícil moverse. Siempre moveos hacia su cadera o la parte de atrás. Y caída. No así. Moveos al fondo, detrás de él. Y entonces caída. And don't forget striking. Parad su golpe mientras os movéis hacia adentro. Si golpeáis con el codo, esto me obliga a moverme hacia su cadera. Dejando espacio a su cadera y abriendo la muñeca, tengo espacio para no tropezar con nada. Pero hay problemas. Moviendo siempre al fondo. Golpe. Now you know something's wrong. Deep. Al fondo. Golpe. Strike. Empuje. Push. Y caída. Okay, otro estilo de entrada. Irimi style or entering style, sliding in. Bloqueo de mano sin empujar la mano hacia afuera. Roll. Girar después del contacto. Still making contact until the last minute. Golpe directo. Strike. Giro hacia adelante. Ahora hacia abajo, cuello abajo, brazo atrás y caída. No hay un nombre en inglés para este estilo. En japonés lo llamamos kaiten nage. Y aunque hay algunas traducciones, yo no encuentro la adecuada. Irimi, moverse hacia atrás. Cortar hacia abajo, haciéndole bajar la cabeza. Tirar hacia abajo y agarrarle del cuello. Su brazo hacia arriba, un paso hacia adelante y caída. Golpe, giro hacia adentro, abajo cuello, mano arriba y caída.
Vamos a destacar unas cuantas cosas en esta entrada de Irimi. Giro a fondo. Evitad el giro hacia la mano, porque hará que os alejéis del contrario. Con esto perderéis mucha eficiencia en la técnica. Lo correcto es golpe, giro profundo al lado del oponente. No tirar hacia atrás, porque os puede golpear. Siempre hacia el suelo. Coger el cuello, manteniéndoles así con el peso de nuestro cuerpo y no apretándole con el brazo. No utilicéis vuestro brazo, todo el peso de vuestro cuerpo. Ahora la mano arriba. No echaros sobre su cabeza, sino sobre su espalda. Ataque a fondo. A fondo. Todo hacia abajo. Sujetar el cuello. Subir su mano. Antes, en Aikido, se solía dar una patada. Ahora se da un paso hacia adelante y caída. Dentro. Atrás. Abajo. Cuello. Mano arriba. Y caída. Otra vez. No mováis su mano. Entrada a fondo. Atrás. Giro hacia abajo. Cuello. Y caída. Siguiente movimiento de entrada. Golpe a fondo. Subir. Girar atrás. Hacia adelante y caída. Algo más fácil que la primera técnica. Golpe, arriba, giro. Mi mano así, no así. Con la parte interior del brazo. Así. Abajo y caída. Tenéis que tener mucho cuidado en el entrenamiento. Muchas veces nos enganchamos y luego intentamos girar el cuerpo. Engancha mi mano, mueve el cuerpo. Supongo que no habrá problemas si lo hacéis rápido. Pero si primero muevo mi mano así, puedo recibir un ataque. En Aikido es necesario mover primero el cuerpo. Mueve del cuerpo manteniendo una buena posición de ataque. Al mismo tiempo, romped el ritmo del oponente y luego tirad. Hasta que no hayáis establecido estas condiciones, será muy difícil proyectarlo. Si vengo hasta aquí, encuentro el ataque de su puño. Me muevo a fondo y mi mano gira mientras me muevo hacia atrás. Ahora tengo mucho menos de un minuto, segundos para tirarle. Así que, mano, giro, caída. Irimi, giro y caída. Otro problema es que si quiero mover mi mano desde esta posición, es muy difícil subir si él está haciendo fuerza. No es fácil cambiarla.
Y mientras quiero hacerlo, él puede golpearme con la otra, moviendo hacia el fondo. Si tengo su puño aquí, no es fácil subirlo. Si la llevo detrás suyo, no es fácil moverse. Es difícil. Lo correcto es mover su mano hacia arriba, girar detrás de él y caída. Mover hacia adentro, mano arriba y caída. Cuando la mano está así, podemos seguir la forma a lo largo del brazo y parte superior de la espalda. Por eso su músculo se vuelve tan fuerte. Cuando muevo su mano hacia atrás, toda la parte de su espalda se contrae y no puedo mover el brazo. Por detrás, arriba y caída. Dentro, giro, caída. Continuando con este movimiento, arriba, caída. Arriba, giro. Ahora con el mismo giro, hacia abajo. Coger su cuello, mano hacia arriba y caída. Otra vez, movimiento hacia adentro, giro hacia arriba, cuello abajo y caída. Ahora, coger el cuello y caída. Irimi, giro y caída. Ahora Kaiten Nage, giro, abajo, cuello y caída. Vamos ahora con la segunda entrada hacia adentro, por debajo. Segunda entrada hacia adentro. Por debajo, hacia abajo, cuello, caída. The first one we call outside rotation. Same irimi. Mismo irimi, movimiento hacia arriba, a fondo, deslizarse, girar, abajo y caída. Al mismo tiempo, esta técnica puede hacerse moviéndose por debajo. Golpe, movimiento por debajo, cuello abajo, caída. Inside. Inside. Los ejercicios comienzan siempre con una reverencia al fundador del Aikido. Y luego se saludan unos a otros con postraciones en señal de respeto al maestro. Los ejercicios comienzan con un movimiento de un lado a otro para aumentar la flexibilidad, la circulación de la sangre y básicamente un calentamiento antes de empezar el entrenamiento de la técnica. Los movimientos laterales aumentan la flexibilidad y todo lo necesario para sentirse a uno mismo. Esto es muy importante y característico de los ejercicios de Aikido. Exercises are not fragmentary. In other words, we don't just exercise the arm or the neck or the legs, although this is what appears to be going on. Each exercise
Cada ejercicio, como estiramiento de cuello, brazos o piernas, debe hacerse con una concentración correcta en el centro. Hay que tener esto muy en cuenta al hacerlos. Y es importante ir despacio, aunque no demasiado, sino manteniendo un equilibrio y desarrollando y aumentando mediante el entrenamiento sobre una base regular. Hablando de equilibrio, me refiero a todas y cada una de las partes del cuerpo. Right side, left side is balanced. Your inner and outer self is balanced. Muchos de estos ejercicios suponen una notable mejoría en el sistema de salud, que fue desarrollado por el Dr. Nishi hace algunas décadas. Tuvo la oportunidad de conocer al fundador del Aikido, que en esos días se preocupaba por estimular la circulación de la sangre en su cuerpo. En esa época supuso un método revolucionario. Hoy sabemos que la estimulación de la sangre es algo real. Al realizar estos ejercicios es necesario concentrarse en la postura, sentarse correctamente, no intentar ir demasiado deprisa ni estar muy tensos. Se debe relajar la mente, estar tranquilo e intentar sentir cada ejercicio, no hacerlos sin prestar atención como si fueran de fábrica. Intentar sentir el estiramiento de las piernas, de los brazos, doblar las rodillas, la cabeza. Sentir el beneficio mental y físicamente. Es muy importante el desarrollo de la flexibilidad de las piernas y de las caderas. Estos ejercicios deben hacerse de forma individual. No intentar forzarlos. Hay que hacerlos uno a uno e ir aumentando gradualmente. Día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. Si se realizan lentamente, su beneficio es más duradero, pero si se fuerzan, el beneficio es inmediato, y luego se vuelve a cero. Los ejercicios, especialmente los de flexibilidad, deben hacerse siempre de forma lenta y gradual, sin intentar forzarse. Cada maestro y cada dojo tienen sus propios métodos de ejercicios. Los que vemos ahora son ejercicios generales, pero muy próximos a los del Aikido. Algunas personas suelen contar al hacerlos. Generalmente no contamos. Esta es una costumbre de la época del fundador, pero a él no le gustaba contar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Generalmente se lleva el ritmo de la respiración y realizarlos del modo más natural posible. No forzar. Relajarse, tranquilidad mental y pensando en lo que se está haciendo. Intentar sentir lo que se hace. A medida que se van haciendo, o bien la mente está distraída o se centra en ellos.
your mind wanders or your mind concentrates on the exercise itself. When your mind is concentrated, you feel more of the benefit. Cuando está concentrada, uno se siente más dependiente. When your mind falls asleep, when you're thinking about something else or you're distracted, you find that you don't feel the benefit of the exercises as much. Cuando se está distraído, el beneficio es muy pequeño. In Zen, there's a saying that when you do Zazen, hay que procurar hacerlos en un lugar que no sea demasiado frío o demasiado caliente, que sea tranquilo y esté muy limpio. Esto nos permitirá entrenar en temperaturas muy frías o muy cálidas. These should not deter us from our training, but ideally we should find a place which is clean, quiet, which is not too hot, not too cold, and the perfect environment where we can relax and concentrate. Un lugar que permita la concentración y relajación de la mente y el cuerpo. Exercises are not regimented. Los ejercicios se hacen de forma individual, cada uno de acuerdo con sus propias limitaciones. No hay que intentar competir con otros, hacer más que otros o mostrar la propia flexibilidad. Solo concentrarse en los ejercicios y desarrollar el propio equilibrio. Please remember that when you do these exercises, no hay que olvidar que al hacerlos se intenta estirar cada parte del cuerpo. And whether you're turning or bending or just y al girarse o doblarse, hay que mentalizarlos para todo el cuerpo, no solo para la parte en cuestión. Exercises from your whole body, not just an arm, not just a shoulder, not just a foot, not just the hips. What is unique about these kind of exercises, especially in Aikido exercises, is that hay que concentrarse siempre en los centros. We always concentrate on our centers. That means no aislar el movimiento en una parte determinada del cuerpo, sino mentalmente dirigido a todo el cuerpo y al mismo tiempo en los centros. At our center. This center is an ancient term we call tandeng, or we call este centro que nosotros llamamos tangen o hara está 2 pulgadas por debajo del ombligo. We call this the center, and en Aikido todo movimiento se asegura en este centro, que algunos prefieren considerarlo como el centro del universo. Es también el centro de gravedad de nuestro cuerpo humano, hablando desde el punto de vista de la kinesiología. Este centro de gravedad, o centro mental y espiritual, es un punto muy importante en Aikido, y la mejor forma de sentirlo es a través de los ejercicios preparatorios que se hacen al comienzo de cada sesión de entrenamiento. Los ejercicios en pie son importantes para desarrollar fuerza en las caderas y las piernas. No hay que olvidar la flexibilidad de la espalda. Quiero recalcar que no se deben hacer excesos. El desarrollo gradual es lo mejor para progresar en ellos. Primero se puede sentir bien al principio, pero si se hace uno cada vez, día a día, como dije antes, el beneficio será más duradero. One can say it's like a drop of tea in a glass of water. One drop of tea in a glass of water. Es como una gota de té en un vaso de agua. Una gota no se nota. Pero una gota tras otra hace que el agua tome el color del té. In the water, it gradually begins to take on the color of the tea. This means that we should do all of these exercises one drop at a time. In Japanese, there's a saying, even a drop of water can pierce the stone. So if una gota tras otra de lluvia va desgastando las piedras en el campo. Smooth, or you can see big boulders that have holes in them. This is caused by the water.
not the great, huge, tremendous flood, but one drop of rain at a time. Todos los ejercicios de Aikido mantienen esta filosofía. El estiramiento de los músculos mejora el desarrollo del movimiento. En esto muchos fallan en poner atención. No se trata de cuántas veces se mueva, sino de desarrollar el movimiento completo, con el fin de estirar los músculos. Por eso hay que ejercitar cada parte del cuerpo y mantener un equilibrio mental y físico en los ejercicios. No se debe estirar más allá del punto de equilibrio natural, porque el beneficio es escaso en el entrenamiento de Aikido. El equilibrio es lo primero, el estado mental es lo primero, y luego el desarrollo gradual de la flexibilidad. No me cansaré de decirlo en los ejercicios y los entrenamientos. Todos los ejercicios se hacen de forma individual. Cada uno debe estirarse según sus limitaciones. No hay que llegar al límite del instructor, que puede ser alguien muy hábil, solo hasta los propios límites. Estos ejercicios de muñecas son importantes para muchas técnicas de Aikido. Una vez más, ejercicios graduales sin forzar el resto. Mantener el equilibrio. Vigilar la postura. Desarrollar poco a poco y encontrar la mejora de la flexibilidad. Todos se realizarán en el entrenamiento y en las técnicas. Uno de los problemas en los ejercicios de muñeca es que se adquiere mucha fuerza en los hombros. Al hacerlos, los hombros se mantendrán bajos, el cuerpo relajado y la postura correcta. Esta se suele olvidar al hacer mano, muñeca, cadera u hombro. En todos los ejercicios, la postura es muy importante. Por supuesto, cada instructor en cada dojo suele tener sus propios ejercicios. Estos que habéis visto son los que practicamos aquí, en nuestro dojo. El Keiko-gi es el uniforme de entrenamiento en Aikido. Durante el entrenamiento se usará el uniforme correctamente. Debe estar siempre limpio y en buen uso. Se llevará el cinturón del color que corresponda. En algunas escuelas indica el rango. El negro tiene 4 grados. El hakama lo utilizaba generalmente la clase samurái.
En Aikido, el cinturón negro se utiliza como símbolo y herencia del pasado. Cuando uno lleva un cinturón negro en un hakama, debe llevarlo correctamente. Recordad lo que significa, que somos estudiantes de Aikido. Hay que estar completamente vestido antes de entrar en el área de ejercicios. También se estará mentalmente listo antes de llegar al área. En algunas escuelas esto no es posible debido al espacio y las circunstancias, pero siempre se debe estar mentalmente preparado antes de entrar en el área. Es también importante el no olvidar la corrección. No ponerse el cinturón en el cuello. No considerar el uniforme como una moda. No hay moda, no hay estilo. Es un uniforme de entrenamiento que representa la verdad del Aikido. Hay un método correcto para el plegado del hakama. Es una prenda que debe mantenerse siempre limpia y sin arrugas. Hay que doblarla bien cuando nos la quitamos para tenerla preparada para la próxima vez que vayamos a utilizarla. No la dejéis a un lado, sino practicad en su plegado. Suelo enseñar a los estudiantes el tiempo que tarda en doblarse. Debe hacerse de forma rápida, sin arrugas y de modo eficiente. No es tiempo para perderlo charlando con los amigos. El maestro dobla la suya lo mismo que vosotros y tiene que tenerla preparada para su próximo entrenamiento. No debéis perder el tiempo con los amigos mientras la dobláis. Así que es importante que aprendáis a hacerlo de forma rápida y eficaz, dejándola sin arrugas. Según mi experiencia, suelo tardar unos 2 minutos en doblarla. Creo que es un tiempo adecuado. Cuando vigilo a los estudiantes durante los ejercicios normales, veo que a veces tardan 5 o 10 minutos, y esto es demasiado tiempo. Cuando dobléis el hakama, concentraos solo en lo que estáis haciendo. El cómo cuidar vuestro uniforme es importante para vuestro entrenamiento espiritual y vuestro aprendizaje. Tenemos muchos términos para la palabra entrenamiento. El primero, Shinyo, significa entrenamiento espiritual y físico. Entrenamiento profundo, espiritual y físico. Es lo mismo que la palabra Krisius en la práctica antigua, en el templo. La otra palabra, Denshu, significa encontrarse y mejorarse a sí mismo en el entrenamiento. Lo mismo que cuando uno hace un juramento para probarse a sí mismo. La palabra más usada es keiko, que significa práctica.
Literalmente quiere decir reflexionar en el pasado. El significado actual es enseñar a pensar en las palabras del fundador y aprender las lecciones de nuestros maestros y mantener nuestras mentes y nuestro corazón fijos en los entrenamientos. Keep them in our minds, keep them in our hearts as we throw ourselves in our training.